¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer una camisa tipo guayabera y les voy a enseñar cómo hacemos las alforzas y aparte le vamos a agregar unas tiras bordadas a esta camisa o a esta guayabera. Estas son las tiras bordadas que tenemos aquí y vamos a hacer una fusión entre una camisa bordada y una camisa alforzada. Para ello vamos a utilizar la talla chica, la talla 34. Le hemos dejado un excedente de 2 centímetros en esta área, que es la espalda, para generar un excedente y a la hora de ir alforzando, de ir haciéndole las piezas sobre esta área, no se me deforme mi patrón. De igual manera le vamos a dejar 4 centímetros al delantero para colocar las alforzas. La recomendación es no cortar la forma del cuello ni del hombro, ya que vamos a colocar las alforzas al centro o inclusive en el área del cruce. Si yo corto de esta manera y quiero hacer las alforzas, entonces la caja del cuello, así como la inclinación del hombro, se me puede ver afectada. Entonces yo te recomiendo que le dejes los excedentes, pero que no cortes esas áreas de allá arriba. Cortamos y pasamos a la manga y a la bata. Aquí ya tenemos calcada la manga, en este caso va a ser una manga larga. Tenemos el patrón básico en manga corta, simplemente ampliamos. Y en esta área que tenemos aquí nos va a servir para el cuello, los puños y la bata. Aquí ya tenemos todas las piezas cortadas, es el delantero. Tenemos la manga, tenemos las batas, la parte de la espalda, perdón, esas son las mangas. Este es un excedente para los cuellos, entonces nos queda aquí un poco de tela para cuellos, para puños y las aletillas que le vamos a colocar a esta área. Bueno, pues entonces continuamos con el diseño. Vamos a generar las alforzas. Podemos empezar por la parte de atrás porque es más fácil. Te voy a dejar un pequeño video en donde te explico cómo vamos haciendo las alforzas. Para que el cruce de mi cuello no me choque con las alforzas, la primera referencia que te puedo decir es que le vamos a dejar 9 centímetros de separación para las primeras alforzas, ya que nosotros vamos a doblar hacia adentro la tela y vamos a volver a doblar, entonces nos va a generar que este cruce se reduzca. Entonces tenemos aquí los 9 centímetros y empezamos con el alforzado. Te voy a dejar un pequeño video posterior a esto y te voy a ir diciendo cómo hacemos el alforzado. Yo siempre empiezo el alforzado en la parte trasera, ya que le dejo de 7 a 8 tiras o alforzas en la espalda. Empiezo de la siguiente manera, pongo exactamente a la mitad, no sé si se alcance a ver ahí el pie de, vamos a ampliarlo un poco más, el pie del, okay, a ver si no se deforma tanto. Vean que pongo la tela exactamente, bueno, a ver si se enfoca de manera correcta. Aquí lo que yo hago es que pongo la tela exactamente en la área que esté aquí, en la hendidura. Entonces lo que vamos a hacer va a ser pasar una costura bien, bien finita, sin salirnos, sin entrar demasiado y tratar de conservar esta área exacta. Bueno,
No creo que se alcance a ver porque está en la oscura, pero ahí les dejo. Vean por dónde pasó, exactamente por la orillita. Quizás no se aprecie por el tono de la tela, que es oscuro. Pero seguimos. Ahora, ¿qué es lo que hago? Aproximadamente esta cantidad, que es como medio centímetro. ¿Y qué es lo que hago? La coloco sobre el pie. Es decir, esta área que está acá es mi margen, o es como si fuera una regla para no salirme de esa área. Vean cómo voy pasando. Si la quiero dejar un poquito más cerrada, la quiero dejar un poquito más abierta, ya es decisión. O también puedo hacerlo exactamente, exactamente pegado a la primera línea que ya hemos formado. Ahí tenemos ya la segunda alforza. Ahí está, la segunda alforza. Vamos con la tercera y la cuarta. Te repito, yo lo que hago es dejar medio centímetro aproximadamente. Y ese medio centímetro que hace una pequeña equivalencia al ancho de esta patita de acá. Y me va a servir como guía, como referencia. Te recomiendo que hagas los remates porque si no haces el remate, el hilo se te puede salir y la alforza se te empieza a deformar. Es súper importante que alforces. Bueno, perdón, que remates. Ahora, empezamos de en medio hacia la derecha. Ahora vamos a voltear este lienzo y ahora vamos a trabajar del centro hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la primera línea que hicimos es la línea del centro de mi tela. Entonces, si yo continúo haciendo alforzas hacia la derecha, entonces cuando yo abra esto y este sea mi punto central, las alforzas van a estar cargadas hacia este lado. Es súper importante que trabajes del centro hacia la derecha, del centro hacia la izquierda. Aquí ya le hemos colocado las alforzas. Vean, ahí se ven. Las alforzas son 8 alforzas porque yo le he dejado 2 centímetros de cada lado, es decir, 4 centímetros. Y de cada centímetro me salen 2 alforzas de este grosor, del grosor del pisalienzo. Vamos a continuar con la parte del delantero. Mismo procedimiento. Recuerda que dejamos una separación de 9 centímetros porque esto tiene aquí un cruce hacia adentro o puede ser hacia afuera y debemos de contemplar el botón. Entonces no debemos de rebasar los 9 centímetros porque podemos chocar estas dos áreas, el área del cruce con el área del alforzado. Paso número 1, hacer la primera alforza. Aquí hemos marcado. En la primera no hubo necesidad de marcar porque recuerden que nos estamos guiando con el doblez de la tela. Esa fue mi guía, esa fue mi referencia. Antiguamente lo que yo hacía era centrar esas alforzas a la mitad del hombro y sobre esa línea de referencia empezaba yo a generar las alforzas. Pero pues después de un tiempo mejor decidí ponerlas en la parte de atrás porque es más fácil. Vamos a continuar con la misma temática. Primera alforza y avanzamos hacia la camisa. Es decir, no hacia el cruce. Porque podemos tener algunas complicaciones. Ya con el paso del tiempo y con la práctica, te va a ser más fácil realizar este tipo de prendas porque ya vas a tener más habilidad, vas a tener más confianza y así sucesivamente vas a hacer otros diseños. Luego les voy a enseñar unos diseños que hice que venían como cruzados. Estas líneas cruzaban. Es muy importante que cheques el ajuste de tu máquina, ya que cuando coses muy rápido en un área que está muy, muy por afuera, es decir, que no hay mucha tela,
pudieras tener el detalle que se te atore el hilo. Por ejemplo, a mí se me está atorando esto. Esto sucede porque como estoy cosiendo muy en el extremo, pudiera ser que se te esté saliendo. Bueno, aquí ya tenemos la primera referencia, ¿no? Hicimos 3. Para este le hemos dejado 4 centímetros, es decir, tenemos derecho a hacer 8 alforzas. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a dejar un espacio de unos. Bueno, podemos hacer lo siguiente. Vamos a centrar esta medida. Aquí acá tenemos 18. Es decir, que de aquí hacia acá tenemos 9. Ese sería el centro de esa área. Entonces tenemos 9 hacia acá y 9. Y yo aquí tengo un espacio para ponerle la tira bordada. La tira bordada no rebasa los 3 o 4 centímetros. Entonces vamos a continuar haciendo más alforzas. Tenemos 3, necesitamos 5. Ponemos 5 de este lado y vamos a repetir el mismo procedimiento con la otra cara del delantero. Aquí ya está el alforzado. Tenemos 5 de este lado, tenemos 3 de este lado y vamos a centrar una tira bordada. Continuando con el diseño, tenemos estas tiras que las vamos a colocar. Son unas tiras bordadas. Las vamos a colocar aquí al centro, en ambos lados. Ese sería el resultado casi casi final de este diseño. Es una tira bordada en flores y con alforzado tipo guayabera. Pues vamos a continuar con la confección y les muestro el resultado final. Nos quedó un pedazo, aquí unos pedazos de tira. Lo podemos utilizar para la parte de atrás, para la bata o también como puños. Espero que les haya gustado este video. Seguimos en contacto. Bye, bye, bye. Hola, hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a confeccionar una camisa tipo guayabera que hemos diseñado el día de ayer y hoy algunas personas, algunos compañeros me han solicitado que les explique cómo se arma una camisa. Quizás para algunos de ustedes que ya saben coser, que ya saben trazar, que ya son expertos, quizás este video no les funcione de mucho, pero a la vez quiero compartir algunos tips dentro de la confección de estas camisas. Aquí tenemos ya la espalda, tenemos el delantero. Esta camisa contiene una bata, mangas largas. Empezamos con el procedimiento. Como paso número uno, vamos a colocar la bata sobre la espalda. Este sería el paso número uno. Vamos a fijar, vamos a acomodar bien que nos cuadren los 3 lienzos, tanto el de las dos batas como el de la espalda. Es súper importante que nos cuadre porque pudiera ser que se nos desfase a la hora de ir cosiendo. Posterior a ello, vamos a pasar una puntada de seguridad sobre esta área. Esto es con la finalidad de que las dos fibras empalmen perfectamente y no se generen bolsas. He visto algunas camisas que no le pasan esta costura y lo que ocasiona es que esta se empiece como a deformar esta costura. Entonces, al hacer esto, estamos prácticamente fusionando las dos capas de las telas. Se genera como mayor firmeza. Ahora vamos a colocar el delantero. Es súper importante que tú definas cuál es el frente de tu camisa. En este caso, el frente es este,
Porque este, porque le hemos colocado aquí un alforzado. Aquí ya hemos colocado frente con frente. Vamos a hacer esta siguiente operación. Aquí está la bata, tenemos dos capas y aquí tenemos el delantero. Vamos a empezar a coser de el lado de la manga hacia el cuello. ¿Por qué no de este lado? Porque esta área es más pequeña, que es la caja del cuello, y entonces acá tenemos más espacio para poder coser. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir esto y lo vamos a revirar de esta manera y vamos a coser por dentro. Ya hemos unido el delantero con la bata. De la misma manera que hicimos acá, le vamos a pasar una puntada de seguridad sobre la línea del hombro. Aquí ya está la camisa prearmada. Hemos colocado la espalda, la bata, los delanteros. Para que este cruce no se me deforme o no se me empiece a deshilar, yo lo que hago es ponerle una capa de tricot o pellón en esta área. ¿Cómo lo armamos? Vean, al principio yo le dejo la tira de 3 centímetros. Para que esto no se me mueva, lo vamos a fijar previamente le he dejado 5.5 centímetros para cruce de botón. Y ahorita te voy a explicar por qué le ponemos esta cantidad. Vean, aquí tenemos 5.5. La tira es de 3 centímetros. Entonces vamos a doblar 3 hacia adentro. De ahí doblamos 3 hacia adentro y pasamos una costura en esta área. Tratamos de acomodar perfectamente y que no se nos generen bolsas. Les voy a compartir un video en donde hacemos la primera confección de esta guayabera, que son las alforzas y la colocación de la tira bordada. Y ahí se van a dar cuenta que les explicaba yo acerca de este alforzado que tenemos aquí. Esta misma operación que hemos hecho de este lado, lo vamos a hacer exactamente igual en el otro sentido de del cruce. Este es el delantero derecho, misma operación para el izquierdo. Ahora vamos a colocar las mangas. Aquí tenemos ya la forma de la sisa. Vamos a unir las terminaciones de la sisa para encontrar la línea de hombro. Hacemos un piquete en esta área, que significa que es la mitad de la parte delantera y la parte trasera. De igual manera, hemos hecho unos piquetes a estas mangas. Entonces, esos piquetes los vamos a colocar uno con otro y vamos a coser esta área. Vamos a fijar una. Esos moldes ya están checados, están confirmados. Las tallas cuadran exactamente con la forma de estas piezas. Ahora, es súper importante ir calculando si hay que ir acomodando o hay que ir jalando un poco la pieza. Se cose sobre la manga, no sobre la camisa. Retiramos el alfiler,
Vemos que sí nos cuadraron las muescas. Vean, la muesca está aquí y acá. Y exactamente nos cuadró. Muy importante eso, porque puede que se te desfase tu talla. O bueno, sí, la forma de la sisa. Es muy importante que remates, ya que si no lo haces, se te va a empezar a descoser esa sección. Bueno, pues aquí ya hemos colocado la primera manga. Y vean que no se hace arrugas, no se hace bolsas, no queda jalado. Está bien colocada. Vamos a colocar la segunda y continuamos. Ya hemos puesto las dos mangas. Vean cómo encajan perfectamente. Ahora, hasta este proceso no hemos colocado over. Apenas vamos a empezar con el tema del over. Vamos a pasar over por las sisas, la copa de la manga. Y si quieres, de una vez pasamos los costados. Pero usualmente yo le paso el over ya que cerré la prenda. Vamos a la over y regresamos. Ya le hemos colocado aquí las plumas o las tapas para los puños. Te voy a dejar el video de cómo elaboramos estas piezas. Vamos a cerrar los costados, pasamos over y empezamos a finalizar la elaboración de esta camisa.